Musazos. El programa donde recibimos tus consejos y tratamos de destruirte la vida. Recuerden que todos los lunes Gaby y yo publicamos las encuestas en nuestras cuentas de Instagram que son... Hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas, de amor, de amistades. Es tóxico. ¿Has tenido relaciones tóxicas tú? Creo que yo he presenciado relaciones tóxicas que no necesariamente son... de amorosas, pues. Ay, las mejores amigas que son súper mierda entre ellas y se aman para siempre porque amigas de toda la vida. ¿Quieres platicar de algo? Primera pregunta. ¿Qué tan efectiva es para una tóxica la técnica de Choco Crispies? ¿Tú sabes qué es la técnica de Choco Crispies? No tengo idea. Es algo heterosexual, ¿no? Te voy a contar porque Don Google me dijo, porque yo no sabía qué era esto. Dije, ¿es un cereal? La técnica del Choco Crispies consiste en cuando llegue... tu vato, tienes un recipiente lleno de Choco Crispies, el cereal. Le solicitas a tu pareja que recargue su pene en el Choco Crispies y si se le pegan los Choco Crispies es porque viene de coger con alguien más. Yo no lo inventé, yo no sabía de esto y tuve que enterarme y siento que mi vida era mejor cuando no sabía que esto era una realidad. Tuve que ir a vomitar. ¿Todo bien? Sí. Con Choco Crispies. Es que los gays lo hacemos de otra forma, ese reto. ¿Tú crees que funciona esta técnica para una mujer tóxica? No creo, creo que es una medida muy drástica de desconfiar, me preguntas a mí, pero pues yo no soy psicólogo, ¿no? Ni heterosexual. Un amigo hetero me cela de una forma muy tóxica. ¿Le digo que se deje de mamadas y me haga una a mí o qué? ¿O qué se va a hacer? Yo creo que sí, justo dile eso, dile, yo no creo que te gusten tanto las vaginas como dices, déjate de mamadas, yo ven no y creo, dame una. Yo siento que si un amigo me cela no es tanto que me la quiere meter, es más bien que a lo mejor sí es una persona celosa. Por ejemplo, si yo miras que hay otra morra de Mexicali enseguida de mí con el pelo cortito así negro y la me está... mato porque pues no puede haber alguien que se parezca. Exacto, eso es de amigos, no traes intención sexuales conmigo, que cero. Yo sepa. Nomás la quiero muerta. Mi expareja me promocionó en una app de trío sin mi consentimiento. Le corto su emoji de berenjena. Wow, esa persona es súper blanca la que escribes. Sí, y no se llama Gaby. ¿Cómo entro en una? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Es así de, ay, ¿qué consejos sobre relaciones tóxicas si alguien, yo quiero estar en una. Yo quiero que me traten mal. Pues por eso no puedes tenerla. No la quieres. La gente que tiene relaciones tóxicas no las quiere. ¿Qué hago si mi novia me pega cuando llego peda a su casa? ¿Qué hago cuando llego a mi casa y mi novia está peda? ¡Güey! ¡Ni trató! O sea, ¿de qué güey? ¿Qué hago cuando pedo golpes en Emma? ¿Qué hago cuando llego... ¿Qué hago si mi novia me pega cuando llego pedo a su casa? ¿Qué hago si mi novia me pega cuando llego pedo? Es imposible de preguntar esto. ¿Qué hago si mi novia me pega cuando llego pedo a su casa? ¡Ibas bien, hijo! ¡Ibas bien! Es que, a ver, déjame respirar. ¿Qué hago si mi novia me pega cuando llego pedo a su casa? Ok, una vez más. ¿Qué hago si mi novia me pega cuando llego pedo a su casa? Ya quedó, sí quedó. Pues no llegues pedo. Estoy bien. Lloré mucho de la risa, hace mucho que no lloraba de la risa. Ponte pedo y llega a tu casa, no a su casa. Y tu novia tiene pedos de violencia, güey. Tu novia es una abusiva de mierda y tú eres un pendejo que se deja. La novia tiene guantes de box, así, vas a salir a pistear, mi amor. Ajá, córtala, esa abusadora y manda a la terapia. ¿Qué hago si mi novia tiene celos incluso cuando le hablo a mis tías porque cree que me tiran la onda? Tía. Ay, mijito, ¿cómo estás? Tía, ¿por qué hablas así, tía? ¿Eh? ¿Hablo cómo? Ya te desayunaste el carajillo. No, pero ¿me puedo desayunar a alguien más? ¿A alguien, tía? ¿Eh? ¿A quién? ¿Por qué? ¿De dónde es la tía? La tía hizo doblaje para vacas vaqueras. ¡Ey! ¡Ey! Amor, ¿verdad? En el caso que te pongas celoso de mi tía Esther, neta, ella nunca en la vida me ha hecho nada. Está súper linda, súper buen pedo, la neta. Ay, güey, se la pasa diciendo de que, ay, Ray, me duelen mis varices. ¿Me puedes sobar la pierna? Ay, mis reumas. Eso nomás quiere que la toques, güey. Güey, tienes reumas de verdad bien fuertes. Güey.
solo quiere que la toque. Gaby, entiende algo. Cabrón, lo puta quiero que me escuche. No, es cero puta, mi tía, y, wey, la respetas. Ni me hables de Carmen. Güey, tiene 77 años. Ni me hables de Carmen, pinche wey, zorra, güey. Se ve que ni lúbrica. De verdad, te estás súper pasando con mis tías. Gordo. Porque son señoras que están enfermísimas. O sea, tú ves varices así, venas moradas, pero ellas sienten dolor ahí, güey. Gordo, eso es lo que quieren que tú pienses. O sea, creo que real. Yo he visto cómo se ha caído mi tía, güey. Neta, está horrible que se caiga. La veo caerse y es así, me rompe el alma, güey, porque se batalla un chingo para subirse. Te acercas y le dices, tía, te ayudo. Y ella, déjame, yo puedo sola. Güey, no, yo puede, la he visto, ella se mete el pie sola para que la toque. Se mete el pie sola, ¿quién dice esto? Ella. ¿Qué hago si me invitó a cenar y luego ya no me escribió? ¿Le sigo escribiendo o dejo mi dignidad? Rest in peace. O sea, ¿como que la gusteó o cómo? Tú escríbele todos los días y dile, hey, ¿te acuerdas de esa vez que fuimos a cenar? Me la pasé súper bien y ya no me buscaste. Todos los días, hasta que te conteste. Eso es súper atractivo a los hombres. Mira, yo creo que está mal, de entrada, está mal que ella nos esté preguntando esto, porque es sentido común. Si ya te mandó a la verga y tú estás ahí de mensa y no eres yo, aléjate de ahí. Y la moraleja poética de este episodio es... Si no te lo coges, no se la chupes. A Ray le encanta. Siente que la tiene que recordar cada 3 minutos. Y la moraleja poética de este episodio es... Si no hay enema... No hay cinema. Si no hay enema, te enfermas. El enema no te enferma. ¿Por qué tiene que ver eso con lo tóxico? Ajá. Ah, de enfermar. Lo tóxico es enfermo. Moraleja poética número 47 de este episodio, porque no se nos ha ocurrido una. Es si bien sí, tienes el objetivo. La berenjena. La berenjena. Pide nena. Si eres tóxico, no convivas con corazones berenjenas nórdicos. Asadas. Recuerde que todos los lunes publicamos las encuestas en nuestras cuentas de Instagram, que son y Ray Controlers, para que se metan ahí y nos manden sus... Acuérdense que nos tienen que pedir consejos. No estamos pidiéndolos. El otro día nos pusieron... Yo creo que le corten el pelo a Ray y es como... No estaba preguntando, ni siquiera quiero el tema. Quiero que Gaby se retire. Y yo no es el tema ese. Esto fue otro episodio de... Un saludo para Julio César Chávez. Bueno, gracias. Bye.